Brasil. Nos encontramos con un par de amigos, vienen de Bolivia, camiseta de Brasil, pero la bandera de Bolivia, una mezcla. Explícame esta mezcla. Bueno, lo que pasa es que mi madre es brasilera y bueno, ella siempre me ha enseñado desde pequeño portugués, he estado viajando mucho y le agarré un cariño a las dos. La verdad quería pintarme la cara a la mitad, pero me quise evitarme unos problemas. Pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Me explican si mete gol Bolivia, se festeja o no se festeja? Yo estoy feliz por quien gane, feliz si gana Bolivia, feliz si gana Brasil. Yo tengo familia brasileña igual, pero la verdad que portugués son unas tres palabras, así que bueno, apoyando al local, digamos, pero también al visitante, que es mi hogar. ¿Se anima con la camiseta de Brasil a gritar viva Bolivia fuerte? ¿Se anima? Me animo. A ver, vamos. Dale, ya. Uno, dos, tres. ¡Viva Bolivia! Vino hasta Sao Paulo, se vino a ver el partido y se va mañana al Contame tu Aventura. Sí, solito, por una locura que es la selección y el fútbol para todos nosotros. Bueno, venir a ayudar a los muchachos, apoyarlos, porque lo más difícil es apoyar, es fácil criticarlos, pero creo que estando acá uno ve la infraestructura que tienen ellos y lo difícil que es para nosotros llegar, así que hay que apoyarlos siempre. Te viniste solito, así que solito, que suene bien fuerte, un viva Bolivia, que a mi murmullo. ¡Viva Bolivia! Ilusión, ¿no? ¿Cuánta ilusión ver a Bolivia? Hoy gana, un empate sirve, pero un 1-0 también nos ayudaría. ¿De dónde vienen? De Santa Cruz. Con entrada de mano, imagino, ilusionados. ¿Vos vienes de Cocha? Claro, de Cochabamba, sí, con todo. Pues a ver si le podemos hacer partido a Brasil. Eso, gracias, chicos. ¡Vamos, Bolivia! ¡Fuerza Bolivia potente! Chasqui, estamos con todo en la previa. Imagínate ver la mascota, que le está haciendo mucho calor, parece mi amigo el cóndor. ¿Cómo estás? ¿Cómo nos va a ir, Chasqui? La verdad nos va a ir muy bien. Como hincha estoy esperanzado a que juguemos bien, hagamos un buen papel y que los brasileños estén muy nerviosos. ¡Fuerza Bolivia! ¡Potente! ¡Viva Bolivia, carajo! ¿Tiene chance o no tiene chance? Bolivia tiene chances, mas poquito. Não vai ter. Brasil sem Neymar vai ganhar a Bolívia tranquilo hoje. Tem chances no ping-pong, futebol. Não. En instantes comienza el partido, nosotros ya nos metemos al Morumbí para vivir el inicio de la Copa América. Brasil-Bolivia le ponen primera al torneo. Pierna derecha cruzado a media altura, nada tiene que hacer Carlos Lampe. 39 del complemento, 84 minutos del partido, el tercero, un golazo de la pierna derecha de Everton. Brasil en la Copa América derrota Bolivia por